Bueno, pues me llamo Jorge Martínez, soy de Logroño, tengo 31 años y hace cosa de 2 añitos decidí que mi vida tenía que ser un poquito más feliz intentando ayudar a quien más lo necesitaba. Así es como creé Fila Cero. Fila Cero es un proyecto que da la oportunidad a cualquier usuario de hacer una donación, micro donación, cada vez que hace una compra electrónica. ¿Qué significa esto? Pues que si yo entro en entradas.com, hago una compra, luego tengo la posibilidad de donar 1 euro a un proyecto en concreto. Nosotros nos ocupamos después de verificar qué se ha hecho con todo el dinero que hemos aglutinado entre todos los donantes. Algo muy importante del proyecto es que no cedemos los datos de los usuarios, es decir, lo consideramos que la gente dona porque le apetece y en el momento que le apetece. De tal forma que al día siguiente no vas a tener la típica llamada de la ONG para que te hagas socio. Es lo que llamamos una donación impulsiva. Detrás del proyecto tenemos profesionales que nos están ayudando una barbaridad a definir muy bien el modelo y sobre todo el apoyo de grandes empresas y grandes webs de e-commerce que no es que busquen un lucro personal, sino todo lo contrario, lo que buscan es ayudar a gente que lo necesita. Actualmente tenemos la plataforma preparada y lista para salir junto con entradas.com, junto con Ticketbiz, que es una web de compra y venta de entradas, y junto con Let's Bonus, que es una web de cupones de descuento. Hay gente muy interesada en el proyecto con las cuales ya hemos hablado y hemos establecido un previo acuerdo, como son Amazon, como es Fnac, como es El Corte Inglés, y que están interesadas pues un poquito en integrar esa Fila Cero dentro de sus portales. Además, les ofrecemos una plataforma personalizada en la cual el usuario puede ver toda la información del proyecto, imágenes y damos voz a la ONG para que explique qué es lo que se está haciendo mientras se está recaudando ese dinero. Y algo muy importante, no ponemos ni máximos ni mínimos, es decir, tú donas lo que puedas, porque con un poquito de muchos podemos hacer grandes cosas. Thank you.